Y tal como se los avisamos desde la semana pasada, la novela del regreso de Jefferson Farfán a los terrenos de juego estaría más cerca que nunca de hacerse realidad, luego de que se le viera jugando con balón en su casa, tras entrenar en el estadio Alejandro Villanueva, cuando varios medios y periodistas confirmaban una y otra vez que Farfán estaba trabajando para volver a jugar oficialmente con la blanqueazul. Hoy, por fin, luego de muchas semanas, volvió a trabajar con el plantel de Alianza Lima. A través de las propias redes sociales del club victoriano, se le vio entrenando con el resto de sus compañeros en las instalaciones del Club Cultural Lima de Chorrillos. Por lo que a todos los que decían ¡humo, humo, humo! Ahora pues. Si bien el técnico Carlos Bustos dijo firmemente que solo tomaría en cuenta la foquita en caso de estar al 100%, veremos si puede convocarlo solo para jugar un par de minutos. El domingo mencionaron que podría jugar 10 minutos contra Universitario de Deportes en el Superclásico del fútbol peruano. Otro debate sería si Farfán debería jugar un partido caliente y friccionado como un clásico, pero desde la directiva lo que se quiere es que Jeffrey retorne lo más pronto posible a los campos de juego luego de 9 meses de inactividad, tal vez para callar las críticas de sus propios hinchas. Veremos qué decide Carlos Bustos. Pero lo real es que Farfán está trabajando para estar presente este domingo a las 3:30 de la tarde en el estadio Alejandro Villanueva. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!